Pues la verdad que es algo novedoso. Sí, muy, muy novedoso. Así es. No, todas. ¿Todas? Todas, está muy bien. ¿De dónde viene? De San Pedro Sula. Contento de estar aquí disfrutando de esta bella noche. ¿A qué le parece la verdad? Espectacular. La verdad que es un evento social, recreativo, para toda la familia. Muy bueno, muy bonita iniciativa del municipio. Y felicito a las autoridades y a los organizadores por esta magnífica noche. ¿Perdón? Una expresión popular de arte. Excelente, muy, muy, muy bonito. Y haciéndole una invitación a toda la familia que puedan apoyar este tipo de eventos. ¿De dónde viene su nombre? Alex Silva, y vengo de San Pedro Sula. Primera vez que vengo. ¿De dónde viene? De Tela. ¿Tela? Sí. No, pues la verdad no había tenido la oportunidad en otros años, y este año nos aventuramos a venir a ver qué tal el ambiente, y la verdad que impresiona las esculturas. Y... Me ha llamado mucho la atención. Sí, la verdad que sí. Tienen buen arte, creatividad, y eso impresiona a simple vista. Apenas llegando ahorita, viendo las primeras que acabamos de pasar, y sí, impresionado. Y esta que está atrás me impresiona súper. Bien, segundo año que venimos, no consecutivo, pero sí hemos venido 2 años ya con este. No, muy bueno, muy buen evento, y cada vez vemos que hay más mejores figuras y más gente está viniendo a apoyar estas actividades. ¿Y qué es lo importante? ¿De dónde viene? El Club de Tegucigalpa. Capitalino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, ¿para qué? Nos gusta bastante el evento. Un club de motociclistas, motoqueros. Bueno, es la segunda vez que venimos a las Chimeneas y nos ha gustado mucho el evento que hacen en la Trinidad Santa Bárbara, y estamos aquí para acompañarlos, ¿verdad? Para disfrutar de ellos. Bueno, también una dama se dejó venir desde la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Su nombre? Sale de estar aquí en Santa Bárbara, y bueno, ya tenemos 2 años de estar viniendo y me gusta. Sí, me gusta. ¿Qué le parece? Sí. No, está bonito todo. Bueno, con eso estamos demostrando que los hondureños sí podemos, y también en el arte no nos quedamos atrás. Sin duda alguna, este día Trinidad es una fiesta que se vive con. Ah, claro que sí. Imagínese cuánta gente andamos aquí compartiendo y viendo el arte de la gente de Trinidad Santa Bárbara. Así que un saludo. Venimos de la Lima Cortés. ¿Qué le parece? Pues primera vez que vengo y me parece muy bonito, ¿verdad? Tenía la curiosidad de ver lo que eran las chimeneas, las famosas chimeneas. Me costó llegar porque dicen que la entrada al pueblo. La entrada, más que todo, hubo bastante como congestionamiento, ¿verdad? Porque veo que no estuvo como organizado, creo que por la policía, para poder ayudar con la desviación, ¿verdad? Para llegar al lugar. Sí, ¿qué figura de las que están expuestas esta noche le ha llamado la atención? Me llamó la atención ahorita la de Cantinflas, y no recuerdo una que estaba por allá, no recuerdo ahorita. Creo que sí. Ah, no, la de la Pantera, creo que sí. Sí, sí. Bueno. ¿Duda alguna que Trinidad se llena de singalana con este tipo de eventos? Creo que sí, y veo que como que no se dan abasto, ¿verdad? Porque creo que cada año se vuelve más, tienen más visitantes que los vienen a disfrutar de esta festividad, que yo creo que ya se está volviendo una tradición. Bueno, primera vez, la verdad, que vengo. Sí, muy bonito, ¿para qué? La verdad, mucha gente, bastante gente, y el tema de este año me gusta bastante. Estuve leyendo de lo que se trata cada una de las figuras, y está muy bueno, muy bonito. Es mi primera vez que vengo aquí y me ha parecido muy bueno los mensajes que da cada una de las figuras. Tiene algunos mensajes ocultos que son muy fascinantes para aquellos que aprecian el arte. ¿Alguna de las figuras que le ha llamado la atención? Me gustó de las primeras que han estado aquí, donde creo que es de Pandora, algo así. Me gustó bastante porque tiene, como le digo, sí, son mensajes ocultos que tiene, entonces me gustó bastante por eso. Aparte de los emblemáticos como ser Chaplin y Cantinflas, que han estado en nuestra infancia y adultez también. Como un buen triniteco, ¿qué nos puede decir de este evento? Porque hay mucha gente que desconoce y hay gente que hoy vino por primera vez. Sí, bueno, el año pasado pues hubo poca afluencia de gente porque hubieron problemas de situación política, pero ahora gracias a eso se le brindó bastante publicidad, los medios de las redes sociales también aportaron su granito de arena para que esto se hiciera realidad. Y la verdad que también está el apoyo del gobierno central,
con haber declarado patrimonio nacional el evento de las chimeneas gigantes. Me refiero no solo en la parte artística, lo que se ve, sino que también lo que representa para la sociedad como tal. Entonces, es primera vez que vengo, de hecho hace mucho quería venir, pero no había tenido la oportunidad, no había podido. El año pasado iba a venir, pero por los problemas que hubo de correcto, no pude. Pero bueno, ahorita aquí andamos. ¿Te luce Trinidad con este evento, amigo? Definitivamente, buenísimo, me encanta.